poeta. Bueno, debería de ser poeta. Siempre había colaborado con, había sido un ciudadano anónimo, había colaborado con el partido como interventor y desde luego una perspectiva totalmente distinta, ¿no? Yo lo que espero es que esta nueva forma de vivir la jornada electoral pues venga aparejado primero a que se desarrolle con total y absoluta normalidad, que haya una gran participación también y esperar también los mejores resultados, evidentemente. Lo importante es que durante el día, hasta las 8 de la tarde, pues cuantos más mejor, porque votar es un derecho, pero yo creo que también en conciencia es una obligación de todos los vecinos y todas las vecinas y bueno, espero que al final del día, independientemente de cuando sean los resultados, podamos estar disfrutando de una gran fiesta de la democracia, porque no hayamos tenido pues, ningún incidente, se haya desarrollado con normalidad y hayamos tenido una gran participación. Bueno, pues vamos a ir visitando todos los colegios electorales para saludar a los componentes de las diferentes mesas, ¿no? Para agradecerles el esfuerzo adicional que están haciendo en el día de hoy, a nuestros compañeros y también a los representantes políticos del resto de partidos, porque como ya le he dicho, hoy tiene que ser la fiesta de la democracia y toca pues pasar un día en hermandad y en sintonía con todo el mundo, ¿no? Entonces pues me parece que es una forma correcta y adecuada de desarrollarse la jornada, ¿no? Ir cada centro por centro para saludar a todo el mundo que forma parte de esta fiesta de la democracia que son las elecciones.